¿Qué ha visto FENASCOL del impacto del Centro de Relevo en la vida de las personas sordas? El Centro de Relevo ha realizado algunas entrevistas a sus usuarios sordos colombianos, lo que ha evidenciado a través de sus testimonios y experiencias el impacto que ha tenido este proyecto y cómo aporta al cumplimiento de algunos derechos. ¿Las de la comunidad sorda del país ya acceden al Centro de Relevo y las personas sordociegas? También podemos hacerlo. Dejemos a un lado la negatividad o el temor. Podemos acceder e interactuar. Es gratuito. Por un lado, sabemos que la comunidad sorda del país es diversa. Hay personas sordas con gran destreza en la lengua de señas. Algunos otros que no son tan hábiles en la lengua. También hay personas sordociegas y otros que se comunican de manera escrita. Y todas tienen el derecho a la igualdad. Al médico, al ARL, al dentista. Hago vueltas de salud, de la pensión. Voy a muchos lugares y uso el Centro de Relevo para comunicarme desde hace mucho tiempo. Me esfuerzo, lo hago sola sin apoyarme en nadie, sola hasta ahora. Así. En Colombia encontramos variedad de personas sordas, por lo que también tienen variedad de edades. Niños, adolescentes, adultos, jóvenes y hasta de la tercera edad. Y a cualquier edad tienen el derecho a la libertad de expresión. Justo allí es donde entra el Centro de Relevo con sus servicios de relevo de llamadas, Ciel y videomensajes por WhatsApp, aportando a que puedan expresarse. Aporta al derecho a la libre expresión. Que no hay barrera en la comunicación. También hace uso del intérprete en línea para contactar a la familia, que está en municipios lejanos, llama a Tierra Caliente o a Bogotá, Medellín. El contacto es efectivo. Si no tuviéramos este servicio para comunicarnos, tendríamos que pedir ayuda a alguien para que nos interprete una llamada. Y no, el relevo de llamadas nos ayuda a contactar a la mamá, a algún familiar, que al papá, al hermano, a un tío. Por otra parte, el Centro de Relevo es utilizado en viviendas citadinas. Pero su uso no se queda en estos espacios. También es usado en los municipios y lugares alejados de todo el territorio colombiano, evidenciando el aporte que hace el Centro de Relevo al derecho a la accesibilidad de todos. Así que se me ocurrió empezar a usarlos en espacios como la alcaldía usando Ciel, en donde me puedo comunicar. En ocasiones espaciado, porque se termina el tiempo y tengo que volver a ingresar para continuar con la conversación, permitiendo hacerlo sin barreras. También lo uso en la gestión de la asociación y al comunicarme con otras personas oyentes. Los líderes sordos en todo el país se movilizan y hacen incidencia política, participando en alcaldías y gobernaciones. Allí vemos el aporte en el derecho a la participación. También hemos evidenciado que en las situaciones en donde no hay posibilidad de tener un intérprete presencial, las personas sordas no se han quedado quietas, sino que han usado el servicio de interpretación del Centro de Relevo para poder comunicarse. El ICBF, en donde hay información delicada, debemos exigir un servicio de interpretación presencial, haciendo esta gestión por nosotras mismas, algo que podemos hacer y debemos hacer, así como yo lo he hecho. Vemos que hay varios derechos que conocen las personas sordas, pero hay espacios en donde las dinámicas son más delicadas y que no se pueden tomar a la ligera con el Centro de Relevo. Y las personas sordas saben de lo delicado de estas situaciones y usan el Centro de Relevo para hacer las exigencias pertinentes, como la petición de un intérprete presencial. Esas situaciones muestran que las personas sordas tienen apropiados sus derechos. Es impresionante. Las personas sordas y oyentes se comunican por medio de los servicios del Centro de Relevo, Ciel, videomensajes por WhatsApp y relevo de llamadas. Pero no es algo de poca relevancia, al contrario, esto ha aportado a que las personas sordas apropien sus derechos mediante la accesibilidad, pues están accediendo a la salud, a la educación, al trabajo y a muchos otros espacios. Las personas sordas se están apropiando de sus derechos. Algunos puntos importantes que las personas sordas han apropiado son sus derechos, independencia, toma de decisiones y autonomía. Estos aspectos permiten el empoderamiento de las personas sordas y como resultado siguen usando el Centro de Relevo para acceder a la comunicación en diversos espacios. El Centro de Relevo sigue impactando.